¿Qué onda la muchachada? Qué raro vernos un no domingo, ¿no? Pero bueno, como la saga de hackeos a consola llegó a su fin la semana pasada, o por lo menos estoy un 95% seguro de eso, me dije, ¿por qué no hago una compilación de todos los hackeos a consolas, pero separados por marca? Así que este primer video recopilación se va a tratar de todos los hackeos a las consolas de PlayStation, que no incluye la PlayStation 5 porque no me parece que haya sido lo suficientemente hackeada para entrar en este video. Y este video está desmonetizado para que puedan verlo todo casi sin ningún anuncio. ¡Vamos! Como ya dije, el amor de mi vida es una PlayStation 3 retrocompatible de 2006, pero todavía sigo sin encontrarla. Pero el amor de tu vida podría seguir siendo el euro y el dólar. Aunque también podríamos ir avanzando un poquito con el tema de la novia, ¿no te parece, Juan? Pero los dólares y los euros los podés encontrar en IQ Option, el patrocinador de este video. ¿Y por qué querrías operar con euros y dólares? Simple, porque son las monedas más populares del mundo y son excelentes para traders nuevos, ya que son divisas que se mueven con lentitud. Pero IQ Option es una plataforma de trading completa donde también puedes invertir en cosas como criptomonedas, forex, etc. Tienen un depósito mínimo de tan solo 10 dólares y también te dan una cuenta de práctica con 10 mil dólares. ¡Una banda! Aquí hay un ejemplo de cómo se opera y si nos va bien podemos obtener más de un 80% de ganancia. Por ejemplo, acá ponemos 150 dólares y decimos que el valor de la moneda va a subir. Y como efectivamente acertamos, nos llevamos 120 dólares de ganancia con solo un par de clics. Así que abajo en la descripción te dejo el enlace para que vayas a suscribirte y agarres esos 10 mil dólares de práctica y empieces a operar. Y recuerden, invertir es un tema complejo, hágalo con cuidado y estudien muy bien antes de empezar a meter dinero real y sobre todo, sean mayores de edad, por favor. No los interrumpo más, seguimos con el video. Muchos de nosotros tuvimos la PlayStation 1 y estoy seguro que todos la tuvimos chipeada. ¿Pero alguna vez te preguntaste cómo se logró piratear la PlayStation 1? ¿O cómo puede ser que aunque compras una PlayStation 1 nueva en su momento, igualmente te venía chipeada? Hoy te voy a explicar la historia de la piratería de la PlayStation 1 y cómo un chip más chiquito que una moneda la volvió en la consola más dominante de su generación en una de las más vendidas de toda la historia. La historia de la piratería de los videojuegos es muy larga y muy complicada, pero es importante separarla en dos categorías. La historia de la piratería en las consolas y la historia de la piratería en PC. De esta última ni siquiera voy a hablar porque se podrían hacer 5 documentales hablando de la piratería en PC. Pero para las consolas la historia de la piratería es bastante más simple. Antes de la PlayStation 1 la piratería era un problema bastante menor. ¿Por qué? Porque los juegos venían en cartuchos. Los cartuchos son piezas complejas de producir y que requieren una maquinaria especial para crearlos. Los chips de memoria que tiene un cartucho adentro, que es donde se almacena el juego, son caros y difíciles de conseguir. Si no, miren la Neo Geo, que tenía juegos tan grandes que necesitaban tantos chips de memoria que te los vendían a 200 dólares. ¡200 dólares! ¡En los 90! Una locura. Y si bien hubo excepciones y hubo compañías que durante los 80 y principios de los 90 se dedicaron a crear cartuchos piratas, estos cartuchos seguían siendo difíciles y caros de producir, además de que se realizaban en cantidades muy pequeñas, por lo que nunca hubo un gran mercado de cartuchos piratas en la mayor parte del mundo. Porque acá en Latinoamérica teníamos todos el Family y el Sega con todo pirata. Pero lo que hay que entender es que estas consolas llegaron a Latinoamérica a mediados de los años 90. Para que tengan una referencia, las Family Computer o NES original salieron en el año 1983. Así que recién después de 10 años de haber lanzado las consolas, realmente pudo haber un mercado de cartuchos piratas, por lo menos aquí en Latinoamérica. Y estos cartuchos seguían siendo muy difíciles de producir y muy caros de producir, y nada de eso se fabricaba acá, era todo importado de China. Como conclusión, en los países donde estas consolas se vendían oficialmente, la piratería no era un problema muy grande. Pero volviendo al tema central del video, la PlayStation 1 no fue la primera consola en usar CDs. La primera PlayStation se lanzó en el año 1994, y 3 años antes, en el 91, ya se habían lanzado la Sega CD y la Philips CD-i, que, dato curioso, es una de las pocas consolas de Nintendo en tener juegos oficiales de Mario y Zelda. Y en el 93 se había lanzado la Panasonic 3DO, que, dato curioso, es la consola donde nació Need for Speed. Así que cuando la PlayStation 1 salió, el concepto de tener juegos en CD no era nada nuevo. Sin embargo, fue la primera consola en usar este formato que realmente tuvo éxito, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes no tienen ni idea de lo que es un Sega CD, una Philips CD-i o una Panasonic 3DO. Estas consolas que mencioné no tenían ningún método antipiratería. Simplemente podías agarrar un juego original, meterlo en una grabadora, hacerle una copia y jugar al juego perfectamente. Pero a principio
principio de los 90, cuando salieron estas consolas, una grabadora de CD era tecnología de punta. Era totalmente inalcanzable por el alto costo y la dificultad de conseguirla para un usuario común. Así que ni Sega, ni Philips, ni Panasonic se preocuparon en poner métodos antipiratería en las consolas, porque realizar copias piratas era algo prácticamente imposible para una persona normal. Pero Sony empezó a pensar a futuro y dijo, tal vez en unos años se vuelvan más accesibles para la gente, así que tenemos que poner métodos antipiratería en la consola. Probablemente ninguno de ustedes alguna vez vio un disco original de PlayStation 1, la parte de atrás de los discos es negra, y aunque Sony tenía una campaña de marketing donde decía que los discos de color negro hacía que fueran imposibles de piratear, la verdad que era mentira, el color era solo por facha, no afectaba en nada más. El truco de los discos originales de PlayStation 1 es que estos tienen grabados un patrón, y este patrón contiene dos cosas que podríamos llamar dos llaves. La primera llave es una autenticación que le dice al PlayStation 1 que el juego que acabas de insertar es original, y la segunda llave le dice a la PlayStation 1 de qué región es el disco. Estas regiones son NTSC para América, PAL para Europa y NTSCJ para Japón, porque hay que recordar que la PlayStation 1 americana solo podía leer juegos americanos, la europea solo europeos y las japonesas solo juegos japoneses. Este patrón es irreproducible y al día de hoy no existe una grabadora de CD que puedas comprar que pueda grabar este patrón en un disco nuevo. A simple vista parece un método antipiratería excelente, bastante ingenioso, pero lo que Sony la pifió fue en la forma en que implementaron este método. Apenas ponemos un juego a la PlayStation 1, lo primero que hace el sistema es pedirle al disco estas dos llaves. Una vez que la consola autenticó que el juego es original y la región correcta, el juego bootea. Si una de estas dos comprobaciones falla, el juego da error. El problema fue que justamente la PlayStation solo pide esta autenticación una vez, apenas arrancas el juego. Así que un truco que se descubrió muy rápido en los primeros meses de la consola es que si vos pones un juego original y esperás a que se realicen estas dos comprobaciones, que justo al momento que sale el logo de PlayStation, vos podés sacar el disco y poner uno trucho. Porque después que se realizan estas dos comprobaciones, la Play empieza a leer el resto del CD, que es lo que contiene el juego. Así que vos sacas el original justo después que se comprobó que el juego efectivamente es original y pones uno trucho, y la Play va a empezar a leer el resto del disco. Y así es como podés jugar juegos truchos sin tener que modificar para nada la Play. Pero bueno, este método es medio salvaje, porque primero necesitas siempre mantener la tapa de la Play abierta, tenés que sacar el disco rápido mientras está girando, y tenés que poner el disco trucho también rápido. Y este método no es infalible, a veces funciona y a veces no funciona, es muy salvaje y muy rudimentario de hacer, la verdad, porque puedes romper el hardware de la Play, puedes rayar los discos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, si el patrón de los discos originales de la Play no se puede replicar, la cuestión ya no era cómo realizar una copia exacta de un juego de PlayStation 1, sino cómo hacer que la PlayStation 1 leyera copias piratas. Y la información sería extraer la información que contiene el patrón de los CDs y meterla en un chip para que este chip le dé esa información a la Play cada vez que la pida. Suena demasiado sencillo, ¿no? Para ser verdad. Bueno, sí, la verdad que sí, porque eso fue justamente lo que hacía el chip de la PlayStation 1. Si bien el patrón que contenía los juegos originales de la PlayStation 1 no podía ser grabado a un CD nuevo, sí que se podía extraer de un CD original. Así que se agarró esta información y se la programó adentro de un chip. Y además del sello de autenticación, también se metió en el chip la información de todas las regiones de la consola. Así que una Play chipeada no solo podía leer juegos truchos, sino que podía leer juegos de cualquier región. Sony trató de combatir esto sin mucho éxito, la verdad, porque como dije antes, la Play solo pedía la información de autenticación una vez, apenas ponías el juego. Así que lo que hizo Sony en algunas revisiones posteriores de la consola es hacer que la Play pida la información de autenticación en momentos random mientras estás jugando un juego. Como la lectora de la Play no está programada para darte esta información mientras un juego está corriendo, la Play sabía que si pedía esa información mientras vos jugabas y la información le llegaba, era porque había un chip instalado en la consola y te bloqueaba el juego. Esta seguridad a Sony no le sirvió nada, porque lo que hizo la gente fue sacar chips nuevos. Chips nuevos que lo que hacían eran apagarse después de enviar la información de autenticación por primera vez. O sea, ponías el juego, el chip enviaba la información que tenía que enviar y después se apagaba. O sea que si la Play mientras jugaba pedía otra vez la información, el chip no iba a hacer nada porque estaba apagado. Hubo otros intentos de combatir la piratería, pero ya no de parte de Sony, sino de parte de los desarrolladores. El ejemplo más famoso es el de Spyro 3, que lo que hacía era que si detectaba que un juego era pirata, te movía las cosas del lugar, te empeoraba toda la experiencia de juego, te podía llegar a modificar los controles. Y de si alguna forma, después de toda la frustración, igualmente lograba llegar al jefe final, una vez que llegabas ahí, el juego te volvía de vuelta al primer nivel y te borraba todas las partidas guardadas. Y esto no duró nada, porque dos meses después del lanzamiento de Spyro 3, ya habían sido lanzadas versiones del juego con todos los métodos antipiratería sacados. Hay una teoría, sin embargo, que dice que Sony podría haber implementado otro método antipiratería que realmente hubiera sido infalible. Si vemos la primera PlayStation, vemos que la zona donde van los CDs es muy grande y sobra mucho espacio. Y es que
es innecesariamente grande, porque si desarmamos una PlayStation 1 original y una PlayStation Slim, que es la versión mucho más pequeña de la Play, vemos que sus componentes interiores son prácticamente del mismo tamaño. O sea que la primer PlayStation 1 no es así de grande por necesidad, sino que es por diseño, es así a propósito. La teoría dice que lo que Sony pensaba hacer era desarrollar un tipo de CD que fuera un poco más grande que un CD normal. De esta forma, Sony lo que podría haber hecho era grabar contenidos de los juegos en las partes más exteriores del CD. Y el CD, a ser más grande que uno normal, ni siquiera podrías meterlo en una grabadora normal de CD. Y aunque de alguna forma lograras hacerlo, el láser físicamente no podría leer datos que están tan lejos en el CD porque no está programado para eso. Si Sony hubiera hecho esto, chipear la PlayStation 1 realmente hubiera sido imposible. Pero es obvio por qué no lo hizo, porque desarrollar un nuevo tipo de CD básicamente es desarrollar un nuevo formato enteramente. Y justamente por lo que todas las compañías querían usar CDs en sus consolas es porque son rápidos, baratos y simples de producir. Y desarrollar un formato nuevo no iba a ser nada rentable, porque aparte de tener que crear los nuevos CDs, tenés que crear máquinas que puedan crear estos nuevos CDs. Así que nada, era tirar plata al techo, no se puede. El error de Sony fue pensar que iba a pasar mucho más tiempo antes de que las grabadoras de CD se abaraten y la gente normal las pudiera comprar. Que si bien seguían siendo caras, más o menos en el 96-97, ya no era algo anormal tener una computadora con una grabadora de CDs. Pero la verdad es que Sony sí trató de combatir la piratería de la PlayStation 1, pero sin muchas ganas. Medio que la aceptó. Tener un mercado tan grande de juegos truchos y baratos hacían que la PlayStation 1 se vendiera a lo loco. En su momento fue la consola más vendida de la historia. Y acá en Latinoamérica, como la consola no se vendía oficialmente, la gente la tenía que importar y directamente antes de venderla le clavaba el chip adentro. Yo personalmente compré mi Play 1 nueva en 2003 y vino chipeada. No existía en Latinoamérica una PlayStation 1 que no estuviera chipeada. Y esa fue la historia de la piratería en la PlayStation 1. Sony después se puso las pilas, igual con la PlayStation 2, que fue un sistema mucho más complejo y mucho más difícil de piratear, pero que igual se logró. Pero eso ya es una historia para otro día. Nos vemos. La PlayStation 2, la consola más vendida de toda la historia y posiblemente la consola con más juegos piratas en existencia. En este video te voy a contar cómo se pirateó la PlayStation 2, pasando desde los primeros chips hasta algunas modificaciones un poco más raras y hasta otras que lo único que requieren es la memory card. El 4 de marzo del año 2000 se lanzó en Japón la consola que iba a ser la sucesora de la PlayStation 1, que había sido un hitazo en todo el mundo. Pero la PlayStation 2 dejó muy atrás las 100 millones de unidades vendidas por la PlayStation 1, porque al día de hoy las ventas de la Play 2 llegan a 155 millones de unidades, siendo con diferencia la consola más vendida de toda la historia. Yo la tuve, vos la tuviste, tus amigos la tuvieron, tus primos la tuvieron, tu vecino raro la tuvo, e incluso quienes no la tuvieron le tienen cariño, porque creo que no existe persona en el universo que nunca haya tenido un DualShock 2 en las manos. El éxito de la PlayStation 2 se debe a varios factores. Primero, su precio competitivo por haberse lanzado a $300, y a un catálogo de juegos que hoy es legendario. Sagas como God of War, Devil May Cry, Metal Gear, Ratchet & Clank, Final Fantasy, Silent Hill e incontables más la volvieron en la consola perfecta para todo el mundo. Otro gran motivo del éxito de la PlayStation 2 fue su lectora de DVD. El formato DVD había sido lanzado en 1997 y ofrecía incontables mejoras sobre los cassettes VHS. Diseño más compacto, muchísima mejor imagen, acceso a menús, y gracias a sus más de 4 GB de almacenamiento nos permitía acceder desde estos menús a material extra, como por ejemplo el detrás de escena de las películas. Si bien el DVD fue revolucionario y era muy deseado, en el año 2000 los reproductores costaban entre $700 y $1,200, carísimos. Así que se imaginarán cómo volaban las PlayStation 2 de los estantes cuando por $300 no solo podías tener un reproductor de DVD, sino también una consola de juegos. Y el último motivo del éxito de la PlayStation 2 fue obviamente la piratería. Podías conseguir juegos en todos lados y prácticamente te los regalaban. Y acá en Latinoamérica, al igual que la PlayStation 1, la PlayStation 2 no se vendía oficialmente. Así que la gente que la importaba directamente antes de vendértela le ponía el chip. Así que aunque comprabas una PlayStation 2 nueva, esta ya venía preparada para leerte los juegos de la feria. Sony trató un poco más con la PlayStation 2. La PlayStation 1 había tenido algunos métodos antipiratería que fueron destruidos muy rápidamente, pero Sony medio que dejó pasar todo esto y no se preocupó en combatir mucho con los piratas. Los juegos copy hacían que la PlayStation 1 se vendiera una locura, y al ser su primer consola, Sony prefirió mirar para otro lado y dedicarse a contar los billetitos de las 100 millones de PlayStation vendidas. Para refrescarle la memoria, les recuerdo que los
los juegos de PlayStation 1 tenían grabados una marca de agua especial en los discos. Esta marca de agua le permitía saber al sistema si el juego era original o no. Esta marca de agua es irreplicable y no existe una grabadora que pueda ponerla en un CD pirata. Y los chips que salieron para la PlayStation 1 tenían programada la información de esta marca de agua dentro y engañaban al sistema para hacerle creer a la consola que los discos piratas eran discos originales. Muy simple la verdad, y por si les interesa, en el canal tengo un video dedicado enteramente a la piratería en la PlayStation 1. ¿Y qué hizo Sony entonces con la PlayStation 2? Bueno, los juegos de PlayStation 2 tenían un sistema que era bastante parecido al de PlayStation 1, pero mucho más complejo. El logo de PlayStation 2 que vemos cuando iniciamos un juego está contenido de forma encriptada adentro del DVD y necesita ser desencriptado para que el juego bootee. La clave para desencriptar el logo está metida, al igual que los discos de PlayStation 1, en una marca de agua irreproducible. Pero a su vez, esta marca de agua también está encriptada. Y para desencriptarla se usan datos del producto del juego que se encuentran grabados en diferentes partes del DVD. Como dije, un sistema en teoría parecido al de PlayStation 1, pero muchísimo más complejo. Los primeros dispositivos para piratear la PlayStation 2 se aprovechaban de los USB del sistema. Estos dispositivos necesitaban funcionar en conjunto con un disco GameShark o Action Replay. El Neo Key fue uno de estos primeros dispositivos, pero tenía ciertas limitaciones. Solo funcionaban con copias de PlayStation 2 que estuvieran en formato CD. O también, me olvidé de decir, con juegos de PlayStation 1. Porque la PlayStation 2 había juegos que no necesitaban los 4 GB de almacenamiento que tenía un DVD. Eran juegos con tamaños muy pequeños que venían en CDs para abaratar costos. El Neo Key hacía que el juego pasara como un disco de PlayStation 1. Y el Action Replay o el GameShark lo trataba como un juego de PlayStation 2 en formato CD. Y mediante esta confusión en el sistema, el juego booteaba. Aunque veo una forma de hacer que también booteara juegos en DVD. La PlayStation 2 tiene un chip adentro que se llama el Mechacon. Este chip es el encargado de controlar la lectora. Los discos originales de PlayStation 2 tienen el formato DVD-ROM. Si realizas una copia de un juego, este formato se pierde y el juego grabado va a tener el formato DVD más R. El Mechacon es el encargado de identificar el formato de los discos y solo permite que funcionen los discos con formato DVD-ROM, o sea, los discos originales. Al Neo Key y dispositivos similares se le pueden agregar unos cables que los conectaban directamente con el Mechacon. Y puede ser que el chip detecte cualquier disco que insertes, ya sea pirata u original, como un DVD-ROM, así pudiendo jugar copias piratas de los juegos. Más adelante aparecieron los chips Messiah o Mesías. Estos chips también engañaban al Mechacon y podían saltearse todas las protecciones de las marcas de agua de los DVD, pero funcionaban de forma independiente, ya no requerían el uso de un GameShark o un Action Replay. Pero estos chips son muy difíciles de instalar y requieren soldar más de 20 cables en puntos muy específicos de la placa, así que hay gente que hizo muy buena plata dedicándose a instalar chips en la Play 2. Sony incluso llegó a demandar a varias personas que se dedicaban a instalar chips. Muchos grupos de hackers se dedicaron al desarrollo de chips basados en el Mesías, y todos presentaban diferentes variaciones entre ellos. Y hay uno de estos chips con el que seguro están muy familiarizados. Por ejemplo, el tan famoso chip Matrix, además de permitirte jugar copias piratas, también te permite cosas como ajustar la posición de la imagen en la pantalla, hacer que la Play pueda reconocer memory cards de más tamaño que las oficiales, puede hacer que la Play soporte DVDs de doble capa, o sea, DVDs de 8 GB, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el caso del chip Matrix porque hay otros chips con más y menos funcionalidades. Hay otra forma de jugar juegos piratas en la PlayStation 2 que tiene cierta similitud con el método de cambio de discos de la PlayStation 1. Como dije en mi video de la PlayStation 1, si ponemos un juego original en la consola y esperamos a que esta lea la marca de agua verificando que el juego es original, una vez que se realizó esta comprobación podemos rápidamente sacar el disco original, poner uno pirata y el juego va a funcionar. El problema es que la PlayStation 2 tiene varios sensores que puede detectar cuando la tapa del sistema está abierta. Entonces, si abrimos la tapa para realizar un cambio de disco, la Play va a reconocer como que el disco fue eyectado. Y entonces, aunque saquemos el disco y pongamos uno nuevo en la consola, esta no lo va a empezar a leer hasta que la reiniciemos y nos va a llevar de vuelta al punto donde empezó. Sin embargo, hay una modificación que se le puede realizar a la consola que se llama el Swap Magic. Esta modificación reemplaza la tapa de la PlayStation 2 por una pieza nueva. Esta pieza nueva mantiene tapados los sensores que detectan si la tapa de la Play está abierta, haciéndole creer al sistema que la tapa siempre está cerrada, por ende no tiene forma de saber cuándo ponemos y sacamos un disco. El Swap Magic viene con un DVD. Este DVD contiene todas las marcas de agua que tiene un DVD de PlayStation 2 original. Al día de hoy sigue siendo medio un misterio cómo se logró duplicar las marcas de agua en
estos DVD. Pero la cosa es que se logró, y estos DVDs tienen todas las medidas de protección que tiene un disco de PlayStation 2 original. Pero aparte de esto, los discos no tienen un juego adentro, sino que en el resto del DVD hay información corrupta. Lo primero que hace la PlayStation 2 es leer la información de verificación del disco y chequea que el disco cumple con todos los requisitos. Pero después, trata de leer el resto del DVD. Pero como los Swap Magic lo único que contienen es información corrupta, la PlayStation 2 va a tratar una y otra vez sin éxito de leer el DVD, porque adentro del DVD no hay nada. Después de varios intentos, el motor de la lectora va a detenerse. Este es el momento cuando levantamos la tapa, sacamos el Swap Magic y ponemos el disco pirata. La Play nunca detectó que cambiamos el disco, porque todos los sensores que detectan si la tapa fue abierta o no, siguen tapados. Ahora que ya pusimos la copia pirata, la Play va a volver a tratar de leer el disco, y como este DVD sí contiene información del juego, lo va a correr. El Swap Magic no se usa solo para correr juegos piratas, sino que algunos los usan para correr juegos que son de una región diferente a la de la consola. Y finalmente, el último método y el más práctico es el uso del FreeMac Boot. FreeMac Boot no requiere ninguna modificación física al sistema, sino que todo funciona mediante la memory card. Pero ¿cómo es esto posible? En un principio, Sony tenía planeado lanzar actualizaciones para el sistema de la PlayStation 2. Como internet no era una opción, lo que planeaba hacer Sony era vender discos de actualización. Vos colocabas estos discos de actualización en la Play, y como la PlayStation no tenía una memoria interna donde guardar la información de esta actualización, la actualización se iba a guardar en la memory card. Sony lanzó un par de discos de actualización en Japón, pero finalmente descartó la idea, porque justamente toda la actualización dependía de la memory card. Si vos sacabas la memory card de la Play, perdías la actualización y volvías a la versión vieja del sistema. Y a la larga, esto era algo que iba a traer más problemas que soluciones. Los creadores de FreeMac Boot aprovecharon esta función que nunca fue removida de la Play, y crearon versiones custom del sistema. Y la Play piensa que estas versiones custom del sistema son actualizaciones oficiales de Sony. Las PlayStation 2 fabricadas a partir de 2009 parcharon este problema, pero se imaginarán que ya era muy tarde. Con FreeMac Boot podés correr juegos piratas y diferentes tipos de homebrew. Y si bien de por sí FreeMac Boot no le permite a la Play leer copias de juegos piratas, sí se desarrollaron launchers que funcionan en FreeMac Boot que te permiten hacerlo. Uno de esos launchers es el ESR, que funciona de la siguiente manera. Como sabrán, la PlayStation 2 puede leer películas en DVD. Incluso de fábrica, sin tener que realizar ninguna modificación, puede leer películas de DVD piratas. Así que en la computadora, con un programa diseñado para el ESR, podemos tomar la ISO de un juego y parcharlo para grabarlo como si fuera un disco multisesión. Esto quiere decir que la primera parte del disco va a contener información de una película en DVD, y el resto del disco va a tener el juego. Por eso, cuando lo pongamos en la Play, el sistema va a empezar a leerlo como si fuera una película en DVD. Y cuando llega la parte del disco donde está el juego, es cuando ESR hace su magia y activa la otra sesión del disco, haciendo que el juego bootee. Y así podés jugar copias piratas de juegos sin tener que realizar ninguna modificación física al sistema. Y la otra solución es usar el launcher OPL, que te permite correr ISOs de juegos directos desde un disco duro externo o desde un pendrive. Y entonces podrían preguntarse, si existe el FreeMac Boot, ¿todavía tiene alguna utilidad chipear la Play? Y la verdad es que sí. Tiene una. Como sabrán, la PS2 puede correr juegos de Play 1, y la Play 2 no emula estos juegos, sino que adentro de la consola está el procesador de la PlayStation 1. Sí, literalmente hay una PlayStation 1 adentro de la PlayStation 2. El problema es que el procesador de la Play 1 solo se activa cuando, bueno, jugamos un juego de Play 1. Pero Sony no quiso que en todas las demás situaciones el procesador se quedara sin hacer nada, porque sería un desperdicio. Así que lo que hicieron es que mientras estamos haciendo cualquier cosa que no sea correr un juego de Play 1, el procesador se encarga de manejar cosas como los puertos USB, los puertos FireWire y el puerto Ethernet de la consola. Cuando ponemos un juego de PS1 que no es compatible con ninguna de estas funciones, el procesador abandona esas funciones y se dedica exclusivamente a correr el juego de Play 1. El problema es que cuando usamos launchers en FreeMac Boot, estamos usando los puertos USB o Ethernet, por lo que el chip de la Play 1 está ocupado manejando esos procesos, así que no puede dedicarse a correr juegos, haciendo que la única forma de correr juegos piratas de Play 1 en la Play 2 con el soporte nativo sea chipeando la consola. Y sí, hay alguna formas de correr juegos de Play 1 usando launchers como OPL, pero esto se basa en la emulación, y es hacer que el procesador de la PlayStation 2 emule de PlayStation 1, así que eso es algo más complicado, porque pierde todo el objetivo de tener una PlayStation 1 adentro de la PlayStation 2. Y ahí tienen la historia de la piratería en la PlayStation 2. Fue una historia muy divertida y muy variada, y FreeMac Boot sigue en desarrollo activo, así que seguro nos va a seguir dando sorpresas. Les mando un beso a ustedes y a todas sus PlayStation 2 pirateadas. Cuídense mucho, nos vemos, chao.
una foto, un hacker español, GTA Liberty City Stories y un montón de intentos de Sony de arreglar errores que ellos mismos estaban provocando. En este video te voy a contar la historia de los diferentes hackeos a la PSP y cómo la comunidad mantiene viva la consola hasta el día de hoy. La PSP fue lanzada en Japón el 12 de diciembre de 2004 y en su momento le volaba la peluca a cualquiera. Si bien por esos años sorprendentemente había bastantes consolas portátiles, la mayoría pasaban sin pena ni gloria y la verdad que con mucha más pena que gloria. La única compañía que realmente tenía éxito y tenía monopolizado el mercado de las consolas portátiles era Nintendo con sus Game Boys. Y un mes antes de que se lanzara la PSP, Nintendo también lanzó al mercado su nueva consola portátil que justamente abandonaba el nombre de Game Boy. La Nintendo DS. La PSP vendió unas 82 millones de unidades, cifra que suena muy lejana a las 154 millones de Nintendo DS vendidas. Sin embargo, la consola de Sony no fue un fracaso para nada, y al día de hoy comparte, junto a la Game Boy Advance, el puesto número 10 de las consolas más vendidas de toda la historia. Si bien la Nintendo DS y la PSP tenían que competir en el mercado, la verdad es que estaban planteadas de una forma muy diferente. La DS era una consola más casual, con juegos sencillos para jugar en el auto mientras vas al cumpleaños de tu tío. En cambio, la PSP buscaba recrear las mismas experiencias que podrías tener en una consola de sobremesa en un formato portátil, para que puedas experimentar los mismos juegos que podrías estar jugando en tu casa, pero en el auto mientras vas al cumpleaños de tu tío. Y logró su cometido perfectamente, la verdad, con entregas de sagas como God of War, Metal Gear, GTA, que no tenían nada que envidiarles a sus versiones de sobremesa. Pero ahora, vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo llegamos desde el lanzamiento de la PSP hasta poder hacer que la consola corra por de Minecraft y de Cuphead? Aunque bueno, en realidad Cuphead es solo como una demo todavía, es una porción muy chiquitita del juego, pero la cosa es que está corriendo en una PSP. Y la historia de los hackeos a la PSP se divide en varias partes. La PSP corre juegos mediante discos UMD, que fue un formato desarrollado por Sony y usado únicamente en la PSP. Así que rápidamente se descartó la idea de crear UMDs piratas, porque al igual que la Dreamcast con su CD-ROM, no existen UMDs vírgenes que puedas comprar para grabarles tus datos adentro. Pero si tenías la suerte de ser un japonés que compró la consola de lanzamiento en 2004, no tenías que preocuparte por todo eso. Porque Sony, después de haber sufrido tanto la piratería con la PlayStation 1 y la PlayStation 2, decidió tomar una decisión revolucionaria con la seguridad de la PSP. Y es que cuando fue lanzada, poseía la versión 1.0 del firmware. Y esta versión del firmware no tenía absolutamente nada de seguridad. Literalmente, las primeras PSPs lanzadas en Japón podían correr cualquier tipo de código. Mientras lo metieras en la consola, lo iba a correr. La PSP puede ser fácilmente conectada a una computadora mediante USB. Y gracias a esto y a un fallo encontrado en el Wipeout, uno de los juegos de lanzamiento de la consola, rápidamente se logró extraer el contenido de los UMDs y se le realizó ingeniería inversa al formato de archivo que contenían. Versión simple, ahora cualquiera podía crear archivos que pudieran correr en la PSP. Pero si estabas en cualquier parte del mundo que no era Japón en 2004, no ibas a tener tanta suerte. Porque al resto de los mercados, Sony lanzó la PSP de fábrica con el firmware 1.5. que corregía las vulnerabilidades del 1.0. ¿Vieron que en la Play 1 podemos correr juegos piratas simplemente haciendo un cambio de disco? Bueno, en la PSP también. No es un cambio de disco, es en realidad un cambio de memorias, pero en teoría es lo mismo. Este método fue llamado el Swap Exploit. En esta parte dije cualquier cosa, el nombre del exploit es Swapsploit. No sé qué me pasaba cuando estaba grabando. Y nos permitía correr código no original realizando un rápido cambio de memorias en la consola. Si bien en esos momentos no había mucha más alternativa, este método no era muy eficaz porque a veces funcionaba y a veces no, era más cuestión de suerte. Un poco más adelante apareció un nuevo método llamado el Key Exploit. Y la forma de realizar este exploit es la siguiente. Dentro de la memoria tenemos que crear dos carpetas, una con el nombre del juego y otra con el mismo nombre, pero agregando al final un signo de porcentaje. De esta forma también se le crea una confusión rara en el cerebro de la PSP y podemos correr código no original. Si bien cada vez se encontraban nuevos exploits para la PSP, Sony simplemente podía actualizar la consola y corregir todos los errores. Pero ¿y si simplemente elegimos no actualizar, podemos seguir corriendo cualquier cosa en la PSP? Sí, y por eso si bien Sony no podía venir a tu casa a romperte las piernas para obligarte a actualizar, sí que podía tentarte. La nueva versión del firmware, el 2.0, no solo corregía las vulnerabilidades, sino que también le agregaba nuevas características a la PSP como un navegador web, soportes de más formatos de archivos de video y otras cositas más. Así que mucha gente tentada eligió actualizar, perdiendo así la capacidad de correr cosas pirata. En los primeros años de hackeo
de la PSP, lo que se hacía no era tratar de correr cosas piratas en los nuevos firmwares de Sony, sino que lo que se buscaba era hacer que la consola volviera a una versión del firmware que tuviera vulnerabilidades, en este caso la 1.5. Para esto, lo primero que se hizo fue aprovechar una vulnerabilidad en el visualizador de fotos de la consola, porque se descubrió que modificando especialmente un archivo .tiff, que es un formato de imagen, podíamos causarle a la consola un buffer overflow. Un buffer overflow es, en términos simples, inyectarle de golpe a la consola mucha más información de la que puede manejar. Así le causamos a la PSP un desastre en el cerebro y queda vulnerable. Había una limitación, sin embargo, y es que después de realizar el buffer overflow, la PSP efectivamente podía correr código no original, pero solo archivos de 64 kilobytes, o sea, prácticamente nada. Pero esto era suficiente para hacer correr un downgrader, o sea, un programa que puede bajar la versión del firmware de la PSP a uno que pueda correr código no original. Lo curioso de este downgrader es que no tomaba la versión 2.0 y la devolvía a la 1.5, sino que le hacía creer a la PSP que se encontraba la versión 1.0, la primera de todas. Aclaro que no la hacía realmente volver a la versión 1.0, sino que simplemente le hacía creer que estaba en la versión 1.0. Pero con esto era suficiente, porque ahora que la consola piensa que está en esa versión, podemos inyectarle una actualización y dejarla finalmente en la versión del firmware 1.5. Y ahora podemos correr todas nuestras cosas pirata. Otro exploit popular se encontró en el GTA Liberty City Stories, porque si modificábamos uno de sus archivos de guardado, también podíamos realizarle un buffer overflow a la consola y cargar unos programas llamados Xloader o Eloader. Estos programas nos permitían correr Homebrew. Sin embargo, según lo que tengo entendido, el Eloader y el Xloader solo nos dejaban correr Homebrew, o sea, emuladores y ese tipo de cosas. No podíamos correr juegos piratas de PSP. Si queríamos hacer esto, todavía teníamos que realizarle un downgrade al firmware de la consola. Un poco más adelante, también se mejoró el exploitive para que este también pudiera cargar el Eloader y el Xloader, pero también únicamente para correr Homebrew. Sony, obviamente, mientras pasaba todo esto, estaba sacando actualizaciones a lo loco, y la compañía estaba tan desesperada sacando actualizaciones tan rápido que ninguna realmente podía solucionar los problemas. Por muchas versiones del sistema, el exploitive no fue corregido. Sin embargo, el error del GTA sí fue solucionado, y esto se logró sacando del mercado las copias piratas de juegos y poniendo versiones nuevas con el error corregido, que en realidad no era corregir el error que tenía el juego, sino que lo que se hizo fue incluirle una actualización obligatoria al juego, haciendo que si lo querías jugar, tenías que actualizar, y lo que estaba corregida era la nueva versión del sistema, no el juego en sí. Sin embargo, esto de estar haciéndole constantemente downgrade a la consola podía traer problemas. Si algo llegaba a salir mal durante el proceso, como por ejemplo que se le saliera la batería a la consola, tu PSP se briqueaba y se volvía un pisapapeles. Además, había gente muy mala onda en internet subiendo programas a foros que supuestamente podían hacerle downgrade a tu PSP, pero en realidad, cuando corrías estos archivos en la consola, se briqueaba. Uno de estos virus fue el famoso Trojan.PSPBreak. Pero ahora entra en la historia uno de los héroes más grandes de la historia de la PSP, el español conocido como Dark Alex. Dark Alex desarrolló firmware custom. Con estos ya no era necesario hacerle downgrade al sistema, sino que eran modificaciones realizadas sobre los nuevos firmwares oficiales de Sony. Sony sacaba una versión nueva del sistema y Dark Alex la modificaba y después la lanzaba como su custom firmware, habilitándola a correr Homebrew. Esta situación se repitió durante varias actualizaciones hasta que en 2007 Dark Alex se retiró de la escena de PSP, diciendo en su comunicado oficial que estaba preocupado de que Sony quisiera tomar acciones legales contra él. Hay algunos otros rumores por ahí que dicen que en realidad Sony le pagó a Dark Alex para que los dejara en paz, otros rumores dicen que Sony lo contrató para su equipo de seguridad, pero la compañía ya ha negado varias veces todos estos rumores. Paralelo a todo esto, también empezaron a desarrollarse chips para la PSP. Estos chips le permitían tener a la consola más de un firmware instalado al mismo tiempo, uno en la consola en sí y otro en el chip, y así podíamos alternar entre uno y otro sin tener que estar haciéndole downgrade a cada rato a la consola, también evitando así el constante riesgo de briqueo. Y a mediados de 2007 apareció también uno de los exploits más populares de la historia de la PSP, la batería Pandora. Un grupo de hackers logró modificar la batería de la consola, y esta, funcionando en conjunto con una memoria con archivos especiales, podía hacer que la PSP entrara en modo de servicio, y también nos permitía instalarle a la consola cualquier versión del firmware en cualquier momento de forma segura. Pero lo revolucionario de este hack, conocido en otras versiones como el despertar del cementerio, es que podía desbriquear las PSP. Les recuerdo que hasta ese momento, revertir un briqueo era imposible. Antes de la batería Pandora, si algo salía mal durante un downgrade y briqueabas tu PSP,
cagaste. Pero ahora, con estas nuevas baterías, podías revivir tu PSP. Y mejor que eso, es que estas baterías no eran baterías especiales que tenías que comprar, sino que vos mismo podías modificar tu batería para pandorizarla. El hack se volvió tan popular que incluso Sony tuvo que salir a aclarar que usar una batería Pandora no iba a dañar tu consola, porque era el mismo método que ellos usaban internamente para reparar las PSP. Y recuerden que los creadores de la batería Pandora hizo todo esto mediante ingeniería inversa, sin tener acceso a ningún hardware ni a ningún software oficial de Sony. Todo gracias al poder de la amistad y al corazón de las cartas, pero si bien ahora podíamos revivir las PSP briqueadas e instalarle los firmware custom de Dark Alex, como les dije, este se retiró de la scene, siendo su último firmware el 5.0M33-6. Pero Sony seguía sacando constantemente nuevas versiones oficiales del sistema, por lo que el firmware de Dark Alex cada vez quedaba más obsoleto. Además, otro dato es que la batería Pandora solo funcionaba en los modelos FAT de la PSP, los modelos 1000, aunque también funcionaba en algunos modelos 2000, en los últimos no, y directamente no funcionaba en ningún modelo 3000, que eran los modelos con esas famosas placas malditas que en su momento eran inhackeables. También apareció un nuevo equipo llamado Team Hen, que también empezó a lanzar custom firmwares, aunque en un principio estos firmwares eran bastante inestables, por lo que mucha gente no estaba convencido de instalarlos en su consola. También apareció en este momento el Chick Hen, que era un exploit muy parecido al método TIFF que les mencioné antes, porque también aprovechaba una vulnerabilidad en el visualizador de fotos de la consola. Pero lo novedoso de este exploit es que nos permitía hackear las PSP modelo 3000. Pero acá es donde ya se arma mucho quilombo, porque al principio solo se podían hackear las PSP 3000 que tuvieran el firmware 5.03 o inferior. Además de que aparecían más exploits, Sony los parchaba y esto se empezó a repetir constantemente. Pero apareció otro de los grandes descubrimientos de la PSP. Resulta que la demo de un juego, el Patapon 2, tenía una vulnerabilidad que nos permitía correr código no original, y este exploit fue llamado el Half-Byte Loader. En este momento también empezaron a aparecer los HEN, o Homebrew Enablers, que nos permitían correr Homebrew sin la necesidad de usar los juegos con vulnerabilidades como el Patapon 2. Y me parece que ya es un poco innecesario seguir desarrollando los hechos con tanto detalle. Sony sacaba nuevos firmwares para corregir errores, los hackers los vulneraban y sacaban sus custom firmwares. Sony sacó dos revisiones más de la PSP, la PSP Go y la PSP Street o PSP E1000, y al día de hoy todos los modelos de PSP son hackeables. Con herramientas como Infinity podemos hackear cualquier modelo de PSP, e incluso modificando el firmware de forma permanente. O sea que aunque apagues la consola, el custom firmware se mantiene y no hay que estar repitiendo la instalación constantemente. ¡Es hora! Y esa es la historia de cómo se hackeó la PSP. Hubo muchas idas y vueltas, y si hay alguien que está viendo esto, que está realmente metido en la scene de PSP, se habrán dado cuenta que me salté bastantes cosas. Y es que realmente hubo muchas versiones de firmware, hubo muchos exploits, pero yo en este video traté de abordar lo más importante de los hechos. Porque si quisiéramos repasar todos los hechos, estaríamos acá hasta 2077, cuando ya todos tendremos un Keanu Reeves en la cabeza. Pero la conclusión es que aunque Sony intentó, intentó e intentó, terminó perdiendo, como siempre. Así que les mando un beso a todos, vayan a seguirme a Instagram, link en la descripción, nos vemos, chau. No. Para nada. La Play 3 fue hackeada, pirateada, y podés hacer muchísimas cosas en ese sistema que Sony nunca hubiera querido que hicieras. Sin embargo, se tardaron muchos años en hackear la Play 3. Por eso mucha gente le quedó la idea en la cabeza de que la consola fue inhackeable. Y en este video te voy a enseñar cómo se logró hackear una de las consolas más seguras de toda la historia. Corría el año 2006 y Sony lanzaba al mercado la PlayStation 3. Y fue realmente una maravilla tecnológica en su momento. 6 puertos USB, varios lectores de tarjetas, Linux de fábrica, retrocompatibilidad por hardware con PlayStation 1 y PlayStation 2, y el famoso procesador Cell creado por Sony que tantos problemas le trajo a los desarrolladores. Pero todo esto tuvo un costo. ¿Y qué costo? $600 para ser exactos. $600 de 2006. Una locura, en su momento salía casi el doble que la Wii y que la Xbox 360, que ya estaba en el mercado hacía un año. Los primeros años de la Play 3 fueron malos, bastante malos. Muy pocas ventas por el alto precio, sumado que era tan complicado desarrollar para el procesador Cell, que lo que solían hacer los estudios era crear el juego para la Xbox 360 y después portearlo a PlayStation 3. Por eso los juegos multiplataforma suelen correr mucho mejor en la 360. Pero en realidad la PlayStation 3 es bastante más potente que la 360. Y los pocos estudios que pudieron dominar el procesador Cell, como Santa
Mónica o Naughty Dog pudieron sacar verdaderas maravillas gráficas en el sistema, como God of War 3, Uncharted 3, Beyond Two Souls. Pongo de ejemplo el Beyond Two Souls porque se ve lindo, porque la verdad que el juego me parece detestable. Ah, y The Last of Us, no puedo creer que me olvidé de mencionar The Last of Us. Mirá cómo se ve The Last of Us. El procesador era tan odiado que Gabe Newell, el fundador de Valve, dijo, y cito, la PlayStation 3 es una pérdida de tiempo para todos. En términos de piratería, a un año de su salida, a la 360 ya la habían abierto por todos lados. Con un simple flasheo a la lectora, podías hacer que leyera juegos piratas. Estos son los famosos flash LT, que cualquiera que tuvo una Xbox 360 los conoce. Y con algunas modificaciones un poco más complicadas, como la JTAG, podías liberar la consola completamente haciendo que corriera cualquier tipo de código. Podías jugar juegos directamente en el disco duro sin la necesidad del DVD, podías usar emuladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la Wii ni siquiera voy a hablar, porque también en dos minutos le dieron por todos lados. Acá en Latinoamérica creo que hubo una gran transformación por esos años. Porque en su vida alguno de ustedes habrá conocido a alguien con una Xbox original. Yo todavía al día de hoy nunca vi una en persona. Pero mucha gente tuvo que olvidarse de la PlayStation 3 y pasar directamente de la Play 2 a la Xbox 360. Porque era fácil de piratear, conseguía los juegos por 2 pesos, eran re fáciles de conseguir. Ese fue mi caso. Yo pasé directo de la Play 2 a la 360. Como sabrán, a diferencia de la 360 que usaba DVDs, la PlayStation 3 usaba Blu-ray. Pequeño paréntesis, Blu-ray en esta época era un formato nuevo que estaba compitiendo con otro formato, que era el DVD en HD. Muchos creen que el Blu-ray es el sucesor del DVD, cuando no, en realidad el DVD tuvo un sucesor que era el DVD en HD, el HD DVD. Pero bueno, para hacer la historia corta, fue un fracaso, perdió contra el Blu-ray, y bueno, una de las razones por la que perdió contra el Blu-ray fue exactamente por la PlayStation 3. Igual que la PlayStation 2 hizo que el DVD se popularizara tanto, la PlayStation 3 hizo que el Blu-ray le ganara al HD DVD, pero bueno, esa es una historia para otro día. Y Microsoft, siendo Microsoft que no se aguanta ninguna y tiene que competir contra todo en todo, sacó un accesorio para que la Xbox 360 pudiera reproducir DVDs en HD. ¿Y vos sabías que esto existía? Seguro que no, porque bueno, fue un fracaso, pero está bueno de vez en cuando recordar este tumor que tuvo la Xbox 360. Casi desde el principio se descartó la idea de crear copias truchas de los Blu-rays de los juegos, porque no había vulnerabilidades en la lectora al igual que en la 360, además de que la forma de piratear un DVD y un Blu-ray son muy diferentes y el Blu-ray es mucho más complicado. Además de que bueno, los Blu-ray vírgenes son caros, y si las grabadoras de Blu-ray siguen siendo muy caras al día de hoy, imagínense hace 15 años. Y todo eso medio que choca con el concepto principal de la piratería, que es conseguir juegos fáciles y baratos. Una de las cosas en que Sony hacía mucho énfasis cuando lanzó la PlayStation 3 es que podía correr Linux de fábrica. Por eso desde el lanzamiento, los hackers sabían que si iba a haber alguna forma de romper la seguridad del sistema, iba a venir por el lado de Linux. Ya era 2010, la consola había salido hace 4 años y nada. Y es más, ese año Sony removió Linux completamente de la PlayStation 3, por miedo que alguien finalmente pudiera piratear el sistema. Esto a Sony le costó millones, porque no puedes de la nada sacar de la consola una función vital por la que los usuarios pagaron. Y cuando Sony sacó Linux, le llovieron demandas de todos lados. Y al final Sony tuvo que pagarle unos $65 a cada persona que hubiera comprado la consola entre 2006 y 2010. Pero prefirieron pagar todos estos millones de dólares a arriesgarse a que piratearan la Play. Pero de golpe y de la nada en 2010 salió el PS Jailbreak. Jailbreak. Bien pronunciado. Un pendrive capaz de piratear la consola. Este pendrive le permitía a la Play leer código sin firmar o no oficial, o sea, cosas piratas. Al principio, el grupo que sacó este pendrive no quería explicar la forma en que funcionaba, así que la gente tuvo que descubrir por su cuenta qué era lo que el PS Jailbreak hacía. Y es que se había descubierto una función oculta en la PlayStation 3. Había pendrives especiales que tenían la capacidad de hacer que la consola entrara en modo de servicio o de mantenimiento. En este modo, la PlayStation puede correr código sin firmar. Obviamente, estos pendrives no lo podía conseguir una persona común. Estaban reservados para los desarrolladores o para compañías encargadas de hacer mantenimiento de la consola. Se encontró una brecha de seguridad en esta función y se le logró hacer creer a la Play que el PS Jailbreak era uno de estos pendrives autorizados. Y finalmente, en septiembre de 2010, llegó el golpe final. El grupo Fail Overflow, que era un grupo que se dedicaba al hackeo de dispositivos electrónicos y que hace un tiempo venía trabajando en la PlayStation 3, anunció sus descubrimientos. Esta parte es muy técnica, así que les voy a dar una versión muy simplificada y la voy a tratar de explicar de la forma más sencilla posible. Fail Overflow, después de penetrar capas y capas de seguridad del sistema, logró llegar a las llaves raíz del sistema. Estas llaves se generan aleatoriamente y están en constante cambio, y sirven para comprobar si lo que corre en la Play es código oficial o no. Básicamente, estas llaves son las que deciden qué puede correr y qué no en la PlayStation 3. Pero se encontró una sola llave de todas esas que tenía una falla. Esta llave siempre daba el mismo resultado, nunca cambiaba. Gracias al error de funcionamiento de esta llave, Fail Overflow
pudo descifrar cómo funcionaba el sistema y hackear todas las demás llaves, abriendo completamente el sistema y haciendo que pudiera correr cualquier tipo de código. Entre esto y el pie de jailbreak, la consola que había estado súper segura por 4 años, de repente en un par de meses tenía las piernas bien abiertas. Y así empezó a salir de todo para la PlayStation 3. Irónicamente, aunque los desarrolladores se quejaban de lo difícil que era programar para la PlayStation 3, la verdad es que la gente la pasó muy bien. Al poco tiempo que se liberó el sistema, los hackers ya habían sacado un montón de cosas para la consola. Habían sacado launchers, que te permitían correr ISOs de juegos de Play 1 y Play 2, jugar juegos de Play 3 desde un disco duro, reproducir videos de cualquier formato, y emular prácticamente cualquier sistema que se te ocurra. Es más, a cualquiera que le guste un poco la emulación, seguro que conoce RetroArch. Bueno, este emulador nació originalmente para las PlayStation 3 pirateadas, y si bien la Xbox 360 también podía correr emuladores, la potencia extra que tenía la Play 3 hacía que fuera la mejor opción para hacer este tipo de cosas. La PlayStation 3 ya no es inhackeable, pero por mucho tiempo sí lo fue. Y si lo vemos objetivamente, es imposible que un aparato electrónico mantenga su seguridad para siempre. Por lo que podemos decir que esos 4 años que la PlayStation 3 realmente se mantuvo inhackeable, es una de las victorias más grandes en la historia de Sony. Nos vemos. Chao. La PS Vita fue un fracaso comercial. Sin embargo, al momento de su lanzamiento, tuvo por lejos las mejores medidas de seguridad que Sony había implementado alguna vez en una consola. Sin embargo, al final, esto no sirvió de nada, porque la consola, a lo largo de los años, ha sido toqueteada por todos lados. Inclusive, al día de hoy, la comunidad ha desarrollado ports de juegos como Bully o GTA San Andreas para la Vita. Quédate en este video, que te voy a contar la historia. El 22 de febrero de 2012 salió al mercado la PlayStation Vita, la segunda consola portátil de Sony y la sucesora de la PSP. Si bien la PSP no estuvo ni cerca de vender lo que vendió la Nintendo DS, fue un primer paso muy exitoso para Sony. 80 millones de unidades vendidas, mucho apoyo por parte de los desarrolladores y amada completamente por todas las personas que la compraron. El objetivo principal de Sony con la Vita era seguir sobre los pasos de la PSP, pero superarla en todo sentido, y cumplieron su objetivo lanzando una consola que estaba adelantadísima a su época. Dos analógicos, Wi-Fi, 3G, giroscopio, cámara, pantalla táctil por delante y por detrás, un panel OLED en 2012. Hace poco salió la nueva Switch con la gran novedad de que su pantalla ahora es un panel OLED. La Vita ya tenía uno en 2012. Y para los que sepan lo caro y los complejos que son los paneles OLED, es realmente impresionante que una consola portátil haya tenido uno en 2012. En conclusión, la Vita no solo tenía todo lo necesario para hacer una revolución, sino que también tenía todo lo necesario para ser un éxito comercial. ¿Y qué pasó? Fue un fracaso. Hay muchos factores que llevaron a la Vita al fracaso. Lo que más suele escucharse es que la Vita salió en un momento en que los juegos portátiles estaban realmente masificando, haciendo que mucha gente empezara a perder interés en comprarse una consola portátil porque podían jugar juegos directamente desde su celular. Y esto en parte es verdad, pero a la vez, por esos años, también se había lanzado la 3DS. Y esta vendió muchísimo más que la Vita. Así que los juegos de celulares no eran un factor tan importante. Otros atribuyen el fracaso a decisiones muy cuestionables por parte de Sony, como por ejemplo las memorias de almacenamiento de la Vita, que eran unas memorias exclusivamente desarrolladas para la consola. Estas memorias eran la única forma de ampliar el almacenamiento interno de la Vita y se vendían a unos precios elevadísimos. Y sí, eso también tuvo que ver, pero lo que realmente enterró a la Vita es que era demasiado buena. Las compañías suelen destinar presupuestos muy reducidos al desarrollo de juegos para portátiles. Obviamente digo reducidos si los comparamos con los presupuestos para los juegos AAA para las consolas de sobremesa. Pero justamente el punto más fuerte del marketing de la Vita era que ibas a poder tener experiencias AAA en un formato portátil. Y en términos de potencia, la Vita tenía todo lo necesario para cumplir estas promesas. Y con juegos como Uncharted o Killzone, Sony se encargó de demostrar desde el lanzamiento el potencial que tenía la consola. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Las primeras ventas de la Vita no cumplieron las expectativas. Esto hizo que muchos estudios se asustaran, porque desarrollar juegos AAA para la Vita, como Sony quería que los desarrolladores hicieran, iba a ser carísimo, sobre todo si los comparamos con los costos de, por ejemplo, producir un juego para la 3DS. Al ver las pocas ventas, los desarrolladores se fueron alejando cada vez más de la Vita, y la gente empezó a ver que las experiencias AAA que Sony había prometido no llegaban.
llegaban. Y esto fue empeorando cada vez más con el tiempo. Como no llegaban juegos grandes, cada vez había menos interés de los usuarios en comprar la consola, y como la gente no compraba la consola, cada vez había menos interés en producir juegos grandes. El lado positivo es que por el lado de los juegos indies, los juegos un poco más independientes, la Vita tiene juegazos. Y todavía se siguen desarrollando y lanzando juegos para la consola, especialmente en el mercado japonés. Pero estos juegos en la gran parte del mundo pasaron desapercibidos porque no era lo que la gente esperaba de la consola. Y Sony también tiene bastante culpa porque la verdad es que le soltaron completamente la mano a la Vita y la dejaron morir lentamente hasta su descontinuación final en 2019. Pero suficiente con la introducción. ¿Cómo se hackeó la PS Vita? ¿Cómo pasamos de Uncharted a correr ports de GTA San Andreas? Bueno, es una historia bastante larga. Sony realmente invirtió muchísima plata en la Vita, incluido en la parte de seguridad. En su lanzamiento, la Vita fue por lejos la consola de Sony con más seguridad. A Sony le hackearon la Play 1, la Play 2, la Play 3 y le recontra rehackearon la PSP. Pero Sony le tenía tanta fe a la Vita que incorporaron el mejor sistema de seguridad al que tuvieron acceso. Para empezar, la Vita tiene un SoC o System on Chip, o sea que prácticamente todo lo importante de la consola, CPU, GPU, RAM, está todo metido adentro de un mismo chip. Esto obviamente hace que realizarle cualquier modificación a la consola sea mucho más difícil que si las partes estuvieran separadas. Es bastante irónico pensar que en un principio la PS Vita parecía completamente inhackeable, cuando unos años antes la PSP había salido al mercado literalmente sin seguridad. Salió a la venta completamente liberada. Pueden ir a ver mi video sobre la PSP si les interesa saber más de la historia. La Vita es retrocompatible con la PSP, por eso los hackers en un principio trataron de aprovecharse de esa retrocompatibilidad. Y tuvieron éxito. Los hacks de la PSP, como por ejemplo el Half-Life Loader, funcionaban en la Vita. Pero como suele suceder en estos casos, todo lo que tenía que ver con la PSP era un ecosistema cerrado dentro de la Vita. Sí, podíamos usar hacks de PSP, pero no teníamos acceso a ninguna de las capacidades de la Vita. Y obviamente no se podía correr ningún juego pirata de Vita. Era básicamente lo mismo que tener una PSP hackeada. Sony por esa época ofrecía un servicio de suscripción para que la gente o pequeños estudios indies desarrollaran juegos para la Vita. Y el ingeniero Shi Fan Lu supuso que tal vez podría encontrar una vulnerabilidad en las herramientas que Sony brindaba para este servicio. Y tuvo razón porque logró desarrollar el primer hack nativo para la PS Vita. Incluso logró volcar la memoria RAM de la Vita a una computadora. Y esto es importantísimo, porque así se logra tener un muchísimo mejor conocimiento de cómo funciona el sistema. Este exploit se conoce como LuV Loader. Y este exploit no llegó muy lejos porque solo servía para correr algunas aplicaciones de Homebrew. Era muy complejo de implementar y como Shi Fan Lu liberó el código fuente de los descubrimientos que había hecho, Sony pudo parchar el error rapidísimo. Y por bastante tiempo la situación quedó así. Realmente lo único que se podía hacer en una PS Vita era correr cosas piratas de PSP. Hasta el año 2015, cuando apareció Rejuvenate. Rejuvenate, dicho con mi acento argentino. Y discúlpenme, pero voy a seguir diciendo Rejuvenate a lo largo de este video. Rejuvenate funcionaba de una forma bastante parecida al UV Loader y se aprovechaba de una vulnerabilidad en la aplicación PlayStation Mobile Development Assistant, que también servía como una forma para desarrollar para la Vita. Nuestro amigo Shi Fan Lu fue el que liberó este exploit al público, que si bien fue un gran paso, tenía muchas cosas que no eran muy prácticas, como por ejemplo, que solo corría Homebrew, no podía correr juegos piratas de PS Vita, necesitabas tener la consola conectada a una PC, esta PC sí o sí tenía que tener Windows y también requería sí o sí una conexión a internet. Pero aunque no era muy práctico, este exploit sí tomó mucha más tracción y empezó a crearse una pequeña comunidad de modeo para la PS Vita. Empezaron a aparecer los primeros emuladores, las primeras aplicaciones, los primeros ports, lo típico. Sin embargo, Sony decidió terminar rápidamente con este programa de desarrollo, removiendo de la tienda las aplicaciones necesarias para correr el hack. Así que mucha gente se quedó sin la posibilidad de poder hackear su consola. Por estos años también empezaron a aparecer algunos hacks bastante curiosos, como por ejemplo un
un método para engañar a la seguridad del sistema por medio de un email. Vos enviabas un correo electrónico, lo abrías desde la Vita y la hackeabas. Por lo que tengo entendido, las cosas que se podían hacer con este exploit eran cosas como cambiar la región de la consola, crear burbujas especiales, instalar temas personalizados, pero no mucho más que eso. Y este firmware también fue corregido por Sony en la versión del sistema 3.55 en adelante. También apareció un aparato que me parece extremadamente curioso, el Cobra Blackfin. Vos comprabas este aparato y te venía con dos cosas: un dock para colocar las tarjetas de los juegos y un dongle Bluetooth que conectabas a la PS Vita. Este dispositivo era una forma de compartir juegos de PS Vita mediante una conexión P2P, peer-to-peer. No importa que nunca hayas escuchado esa expresión, ya te digo cómo funcionaba. Vos conectabas este aparato a la PC y le colocabas todas las tarjetas de los juegos que quisieras compartir. Estos juegos se subían a los servidores del Blackfin y todas las personas que tuvieran ese aparato podían descargarse los juegos que los demás estuvieran compartiendo. Una vez que bajaras el juego, lo colocabas en una tarjeta y ponías esta tarjeta en el dongle Bluetooth y conectabas este dongle a la PS Vita. Y si en ese momento exacto otro usuario que tuviera el Blackfin tenía colocado en su dock la tarjeta de juego que vos querías jugar, el juego arrancaba, porque tu consola pensaba que estaba corriendo el juego desde una tarjeta original. O sea, supongamos que quiero compartirle a mi amigo de Corea del Sur el Uncharted. Yo pongo el Uncharted en mi dock, subo el juego a los servidores y mi amigo coreano se lo baja. Lo pone en su dongle y pone este dongle en la PS Vita y mientras yo tenga insertada mi copia original de Uncharted en mi dock, él va a poder jugar el juego en su consola en Corea. Si saco el juego del dock, ya no va a poder jugar más. El dongle que va conectado a la consola es Bluetooth porque está constantemente recibiendo información del dock, que le está mandando al dongle la información de autenticación de la tarjeta que está insertada en el dock de la otra persona que tiene el juego original. Una locura, algo rarísimo. Este dispositivo no vendió mucho porque era muy caro, era medio difícil de usar. Además de que justamente el buen funcionamiento del producto dependía de cuánta gente lo tuviera. Si mucha gente compartía sus juegos, excelente, iban a poder jugar todos. Pero como vendió pocas unidades, cuando quería jugar un juego, capaz nadie lo tenía insertado en su dock en ese momento y entonces ibas a tener que salir afuera a hacer ejercicio. Y por eso, como vendió poco, había pocos juegos, y como había pocos juegos, nadie tenía interés en comprarlo. Lo bueno que salió de este aparato es que como permitía volcar la información de las tarjetas a la computadora, se empezó a hacer mucho más fácil poder encontrar ISOs de juegos en internet para descargar. Pero en 2016 reapareció nuestro amigo Yifan Lu y se unió con el grupo Team Molecule para lanzar Genkaku, un homebrew enabler que, al igual que los exploits de la PlayStation 4, se activa entrando a una página web desde el navegador. Y esto fue bastante una sorpresa, porque el exploit anterior, Rejuvenate, requería bastantes cosas, como mencioné antes: conexión a una PC, que esa PC tenga Windows, conexión a internet, etc. Por eso nadie pensaba que podía llegar a aparecer un exploit tan sencillo como Genkaku. Al igual que en la PS4, Genkaku se aprovechaba de una vulnerabilidad en el navegador de la consola, que también era el mismo que el de la PS4, el WebKit. Y con Genkaku se podían correr copias piratas de juegos, esto sumado a que era muy fácil activarlo y que era compatible con versiones mucho más recientes del sistema, hicieron que todo el mundo quisiera una Vita, porque ahí fue realmente cuando se formó la gran comunidad de la PS Vita. Y esta comunidad realmente logró sacarle todo el potencial a la consola. Hicieron lo que Sony no pudo hacer. Genkaku fue evolucionando a lo largo de los años, cada vez sumaba más funcionalidades, como por ejemplo, como dije, la habilidad de correr juegos piratas, porque esto en su lanzamiento no se podía hacer. Yifan Lu estaba en contra de la piratería y programó Genkaku para que no pudiera correr copias piratas de juegos, pero al final la gente consiguió que sí lo hiciera. Y en 2017 llegó lo más esperado, porque llegó Enzo, un custom firmware que nos permitía dejar la consola permanentemente hackeada sin necesidad de estar activando el exploit cada vez que prendíamos la PS Vita. Además, por esta época empezaron a aparecer adaptadores para poder usar en la consola tarjetas SD convencionales y no depender más de esas horribles memorias propietarias de Sony. Y más adelante, en 2019, se terminó de destruir completamente la poca seguridad que le quedaba a la Vita, porque se empezaron a lanzar exploits para hacerle downgrade a la consola. O sea, si tenías una Vita con un firmware que no era compatible
con los hackeos, no hay problema, brother, le haces hack y le haces volver a una versión que sí sea compatible. Y la comunidad de PlayStation Vita probablemente es mi comunidad favorita, porque es gente que realmente está apasionada por la consola. Y con razón, la Vita, inclusive al día de hoy, sigue siendo un maquinón, y se la está exprimiendo como se la debería haber exprimido. Emuladores, ports, la hicieron correr GTA San Andreas, Bully, Sonic Mania, están haciendo también un port de Cuphead, una locura. Y se pueden hacer muchas más cosas en la consola, como por ejemplo pasar la imagen a una pantalla externa por Wi-Fi o por USB, la puedes overclockear para aumentar la velocidad del procesador y hacer que así corra mejor los juegos. El hacker de Flow, que lo mencioné en mi video de la PlayStation 4, es uno de los héroes más grandes en la historia del hackeo de la PS Vita, y estuvo involucrado en muchas cosas del desarrollo de Genkaku, e incluso este tipo logró hacer que la PS Vita corriera aplicaciones de Android, y gracias a esto se pudieron portar a la consola juegos que eran nativos de Android, como por ejemplo los que ya mencioné, GTA San Andreas, GTA 3 y Bully. Y esa fue la historia del hackeo a la PlayStation Vita, una consolaza que en su momento lamentablemente Sony no supo cómo llevar, pero que gracias a una comunidad súper dedicada, al día de hoy la Vita está más viva que nunca. Vayan a seguirme a Instagram, link en la descripción, les mando un beso a todos, nos vemos, chau. Sí, a la PlayStation 4 la hackearon mediante su navegador web, pero esa no es toda la historia, sino que la consola tuvo muchos hacks que Sony corregía uno atrás de otro. Y en este video te voy a contar la historia de la guerra que lleva peleándose entre Sony y los hackers por hace casi 10 años y cómo sorprendentemente todo esto empezó en Brasil. El 15 de noviembre de 2013 salió al mercado la PlayStation 4, sucesora de la controversial PlayStation 3, tan amada por muchos y tan odiada por otros. Sin embargo, hay un consenso general de que a todo el mundo le gusta la PlayStation 4, y en su generación arrasó completamente, siendo actualmente la cuarta consola más vendida de toda la historia. Igual, siendo sinceros, tuvo que competir contra la Xbox One, que prácticamente se condenó a muerte el mismo día que la anunciaron, y hasta 2017 por el lado de Nintendo competía con la Wii U. ¿Qué voy a decir de la Wii U? Es la Wii U. Además de que mientras Microsoft hacía énfasis en las 45 formas diferentes que podías ver la tele en la Xbox One, Sony tomó un enfoque mucho más clásico. Y esto está perfectamente representado en el eslogan de la PlayStation 4. This is for the players. Sí, en la consola podemos hacer muchas cosas además de jugar, podemos usar servicios de streaming, podemos usar redes sociales, etc. Pero primero que todo, la PlayStation 4 es una consola de juegos. Y Sony durante esta generación le metió con todo a sus exclusivos. Continuaciones de sagas famosísimas como Uncharted o God of War, además de un montón de IPs nuevas, como Bloodborne, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, que no solo fueron aclamados por los críticos, sino que también fueron un éxito masivo en ventas. Por el lado del hardware, la PlayStation 4 deja en el suelo absoluto a su predecesora, con su procesador Howard 8 núcleos desarrollado por AMD exclusivamente para la consola, una GPU de 1.84 teraflops y 8 GB de RAM. Y por el lado del software, la PlayStation 4 corre un sistema operativo conocido como Orbis, que está basado en el sistema operativo FreeBSD y está desarrollado enteramente con herramientas open source, o sea, de código abierto, o sea, que cualquiera puede acceder a estas herramientas. Y acá llegamos a lo que nos compete. ¿Cómo fue vulnerada la seguridad de la PlayStation 4? Curiosamente, la primera etapa del pirateo empezó en Brasil, aunque en realidad los brasileños se copiaron de un hack ruso, pero bueno, los brasileños fueron los primeros en llevar este hack al mercado. Y es que a finales de 2014, empezó a circular el exploit conocido como el Brazilian Hack. Lo que se hacía era conectar una PlayStation 4 a una Raspberry Pi. Con esta vamos a extraer la BIOS y la NAND de la consola, o sea, el corazón y el alma del software del sistema. Una vez que volcamos esta información a la Raspberry Pi, vamos a conectar esta a otra PlayStation 4 y podemos inyectarle la información que extraímos de la anterior. ¿Qué logramos con esto? Un traspaso de licencias, básicamente. O sea, que todos los juegos que estaban instalados en la primera PlayStation ahora pueden instalarse y jugarse
en la segunda. Este exploit no tomó mucha atracción fuera de Brasil, porque cuando empezaron a aparecer los primeros rumores, la gente de otros países no los creía. Y cuando se comprobó que efectivamente el hack era real, el problema ya había sido solucionado. Y si intentas hacer esto actualmente en cualquier PlayStation 4, la vas a briquear. Además de que, como dije, este es un método nada más para correr copias de juegos piratas, no para correr ningún tipo de homebrew. El primer exploit realmente popular para la consola fue el conocido como Bad Irat, que funcionaba en las consolas con la versión del firmware 1.76 y se aprovechaba de una vulnerabilidad en el WebKit, el navegador de la consola. La forma en que este exploit funciona es muy compleja, pero básicamente por medio del navegador podemos corromper el sistema, dejándolo vulnerable y habilitándolo a correr código no original. Es básicamente como esperar a que la Play esté un poco distraída y darle un martillazo en la cabeza. ¿Cuál era el problema de este exploit? Bueno, había varios en realidad. Primero, que la versión del firmware 1.76 fue lanzada en agosto de 2014 y este exploit fue lanzado en diciembre de 2015, más de un año después de que se lanzó el firmware, por lo que era muy poca la gente que tenía una consola compatible con el hack. Además de que estuve viendo tutoriales de esa época y correr cualquier cosa con este exploit era un quilombo y había como 80 pasos para hacer correr cualquier cosa, así que no solo era un exploit al que muy poca gente tenía acceso, sino que tampoco era práctico para nada, aunque después se desarrolló una aplicación conocida como el WebKit Playground que facilitaba un poco las cosas. También para la versión 1.76 del sistema se desarrolló otro exploit conocido como el DL Close, que mediante una memoria USB especialmente configurada nos permitía realizarle un buffer overflow a la consola, que como dije en el video de la PSP, un buffer overflow es básicamente inyectarle de golpe a la consola mucha más información de la que puede manejar, dejándola así vulnerable. Una novedad es que con este exploit podíamos correr Linux en la PlayStation 4. El próximo exploit importante tardó un poco en aparecer y es que en 2017 se pudo vulnerar la versión 4.05 del firmware. También mediante el WebKit podíamos inyectarle un payload a la consola. Pero era un exploit medio raro que no duró mucho porque rápidamente se logró hackear una versión más nueva del sistema, la 4.55. Al igual que los exploits anteriores, lo único que tenés que hacer para activarlo es ir a una página específica desde el navegador de la consola y listo, la hackeaste. Pero ¿cómo funcionaba el exploit del firmware 4.55? Resulta que se descubrió que Orbis, el sistema operativo de la consola, corre dentro de sí una máquina virtual. Esta máquina virtual se llama la BPF o Berkeley Package Filter. ¿Y cuál era la función de esta máquina virtual? Bueno, esta era la encargada de transferir datos de forma segura dentro de la consola y solo permite que la consola corra código digitalmente firmado, o sea, cosas originales. Pero se descubrió una forma de, digamos, buguear esta máquina virtual para que pueda transferir y autorizar la ejecución de juegos piratas y de homebrew. Una vez que hackeamos la máquina virtual, podemos correr un programa conocido como el Holy Grail, que es básicamente un gen, un homebrew enabler, y es mediante esta aplicación que justamente podemos correr el homebrew y los juegos pirata. Sony parchó el error en la versión 4.70 del sistema, aunque en realidad no solucionó el problema de raíz, sino que dificultó su implementación, porque en la versión 5.05 del firmware el exploit de la máquina virtual volvió a funcionar, pero rápidamente Sony sacó un nuevo parche y efectivamente terminó de solucionar el error. Gracias a que cada vez se podían vulnerar versiones del firmware más recientes y que la implementación de los exploits se volvía más fácil, se empezó a crear verdaderamente la comunidad de modding de PS4 y se empezaron a desarrollar una gran cantidad de emuladores, ports de juegos, lo típico. Pero como dije, Sony corrigió las vulnerabilidades del firmware 5.05 y por bastante tiempo las nuevas versiones de firmwares no podían ser hackeadas, por lo que la comunidad no tenía mucho con qué trabajar. Además de que todos los juegos nuevos que salían sí o sí necesitaban la última versión del sistema para funcionar, así que la gente tenía que elegir si quedarse con el homebrew o poder jugar los nuevos lanzamientos, y muchos preferían los juegos. Así que la comunidad de modding de PS4 cada vez se volvía más pequeña y el interés moría de a poco. Pero en marzo de 2020, un hacker llamado TheFlow, que ya era conocido por algunos exploits de la PS Vita, avisó por Twitter que iba a tratar de vulnerar la seguridad de la PlayStation 4, así que le recomendó a la gente que dejara de actualizar su consola por un tiempo indeterminado. Y efectivamente TheFlow pudo hackear la Play 4, nuevamente aprovechándose de una vulnerabilidad en el navegador de la consola. Pero como en este momento Sony estaba pagando recompensas a cualquiera que pudiera encontrar fallas de seguridad en la PlayStation 4, lo primero que hizo TheFlow cuando encontró el exploit fue avisarle a la compañía, y esta rápidamente sacó una actualización que corregía el problema. Sin embargo, una vez que Sony ya había lanzado la actualización,
Flow liberó el exploit al público. Así que todas las personas que habían visto el aviso original en Twitter de The Flow de no actualizar sus consolas, ahora podían hackear sus PlayStation 4. Y bueno, el gran público general que no conocía The Flow ya se había comido la actualización y su consola ya estaba corregida. En este momento, también apareció un hacker con este nombre que no voy a tratar de pronunciar, que también sacó un exploit que utilizaba las vulnerabilidades descubiertas por The Flow. Y fue el exploit de este usuario el que fue más usado en este momento por la comunidad y funcionaba en las versiones del firmware 6.72 o inferiores. The Flow después hizo un pequeño comeback hackeando la versión 7.55 del firmware, aunque este exploit no tomó una tracción muy masiva. Pero ahora vamos a dar un salto en el tiempo hasta algo mucho más reciente, diciembre de 2021, cuando apareció lo que es para muchos la forma definitiva de hackear la PlayStation 4. Y este exploit funciona en las consolas con la versión 9.0 del firmware, simplemente con una memoria USB y tocando un poco la configuración de DNS de la consola, podemos aprovechar una vulnerabilidad en el sistema de archivos de la PlayStation y hackearla. Este exploit tiene este nombre. Si querés correr cosas piratas en la PlayStation 4, por ahora esta es la forma definitiva y la más estable. Si bien se está trabajando en hackear versiones más recientes del sistema como la 9.03, por lo que tengo entendido, hasta ahora no se liberó un exploit de público conocimiento. Pero según lo que leí, el avance está yendo lento, pero seguro. Y si todo sale bien, estos exploits podrían llegar a portearse a la PlayStation 5. Pero bueno, basta de tanta charla de cerebritos y vamos a ver algo un poco más interesante. ¿Qué podemos hacer con una PlayStation 4 hackeada? Obviamente, una cosa que atrae a mucha gente son los emuladores. Y Sony desarrolló un emulador oficial de PlayStation 2 para la PlayStation 4, que es usado para correr los juegos disponibles en la Store. Pero con una PlayStation 4 hackeada no tenemos ningún tipo de limitación y podemos correr cualquier juego de PlayStation 2 en nuestra PlayStation 4, aunque algunos tienen problemas de estabilidad, pero bueno, es un gran avance. También podemos correr Linux, y una cosa muy curiosa es que mientras estamos corriendo Linux, podemos instalar Steam y podemos jugar algunos juegos de Steam desde la Play 4. Otra cosa que me llena el corazón de mucha alegría es que podemos instalar y jugar PT mientras abrazamos nuestra foto de Kojima. La comunidad también ha desarrollado parches bastante curiosos, como algunos que nos permiten jugar Bloodborne y Final Fantasy VII a 60 FPS. También se desarrollaron trainers para abrir menús de truquitos para bastantes juegos, y podemos incluso descargar archivos de actualización para nuestros juegos para mantenerlos actualizados sin la necesidad de tener que conectarnos a PlayStation Network, porque obviamente no nos podemos conectar porque la consola está hackeada. Y obviamente podemos jugar copias piratas de juegos de PlayStation 4, que es para lo que realmente la mayoría de la gente quiere hackear su consola. Y como está en una versión del firmware muy reciente, prácticamente podemos jugar cualquier juego. Y esa es la historia de cómo se hackeó la PlayStation 4. Fue una historia muy larga y muy complicada, que nos recuerda nuevamente que Sony siempre termina perdiendo frente a los piratas. Y prepárate, Sony, porque vamos por la PlayStation 5, tené cuidado por dónde caminás. Así que nada, les mando un saludo, vayan a seguirme a Instagram, link en la descripción, nos vemos, chau.